Continuamos con su programa tierno y contundente. Mira, les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. La vicepresidenta de la República visita familia de niño ultimado por la Policía Nacional. Raquel Peña visitó este miércoles a los familiares del niño Donnelly Martínez, ultimado de un balazo por un policía el pasado domingo durante la celebración del Carnaval de Santiago. Peña explicó que, como madre y santiaguera, fue al lugar para solidarizarse con la familia de la víctima. Preguntaba sobre por qué no le han dado la baja policial al cabo Alejandro Castro Cruz, de 33 años, señalado como el supuesto homicida. La vicepresidenta dijo que la gente no tenía justificación para su actuación y que el Ministerio Público está actuando para que los involucrados reciban todo el peso de la ley. La Fiscalía de Santiago solicitó un año de prisión preventiva para el agente de la Policía Nacional acusado de matar a un niño de 11 años y herir al padre de este el domingo pasado mientras era celebrado el carnaval. El tribunal fijó para este jueves el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra Castro Cruz. De acuerdo al expediente, Donnelly y su padre, Anthony Isauri Martínez Martínez, que también figura como víctima, ya que resultó con una herida en un brazo, compartían junto a otros familiares y amigos en la calle Mella, casi avenida Las Carreras, cuando el imputado, en actitud desafiante y agresiva, portando su arma de fuego visible, ordenó bajar el volumen de la música e intentó ocupar el cajón de música de un vehículo con el que amenazaban el encuentro, por lo que un testigo entró al vehículo la bocina. Mire, luego de que tomara cuerpo que las autoridades, llámese el presidente de la República, no habían visitado los familiares del niño vilmente, cruelmente asesinado, parece ser que la vicepresidenta de la República tomó la decisión de ir y solidarizarse con la familia del niño. Mire, señor presidente, no es cuestión de solidarizarse con la familia de ese niño. Ninguna solidaridad, óigase bien, presidente Luis Abinader, ninguna solidaridad le va a devolver la sonrisa a ese padre y a esa madre. Ninguna solidaridad, no importa de dónde venga, señor presidente de la República, le va a sacar el trauma vivido por ese padre cuando vio
que su hijo se le iba de este mundo sin él poder hacer absolutamente nada. Nada, ningún comportamiento va a resarcir ese daño. Lo que sí se puede evitar, presidente Luis Abinader, es que sus policías sigan actuando de manera alegre. Y yo lo he venido diciendo en este espacio, que esa actitud de luz verde a los policías para que actúen en contra de los ciudadanos y de las ciudadanas, hasta que no sucediese el hecho que lamentablemente sucedió, el de un niño, pues la policía iba a tener ese comportamiento en los barrios y en las actividades que se realizan. Ahí está el hecho. Y esos policías reciben órdenes para que se comporten de esa forma, para que se comporten de esa manera. Y no es cualquiera que da ese tipo de orden. No es verdad. Esas órdenes vienen de arriba. Y aquí lo dijimos, que eso era peligroso, que los policías no podían salir para las calles con luz verdes. Allá hay 50 muertos de este jefe policial. 50 muertos. Pero está el niño. Está el niño. Y esa muerte de ese niño ha puesto a temblar a este gobierno. Sí, al gobierno. Porque si Eduardo Ten es jefe de la policía, es porque Luis Abinader lo tiene como jefe de la policía, sabiendo que no saca una gata mía, como dicen en el campo. Pero ahí lo tiene como jefe de la policía. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Lamentablemente, un niño de 12 años, que nadie, ninguna visita, pues va a susanar el dolor de ese padre, de esa madre o de los familiares de ese niño. Lamentablemente, esta policía inoperante, esta policía inquisidora, esta policía abusadora, esta policía maldita, le ciega la vida a quien, quién sabe si un futuro presidente de la República Dominicana, o un diputado, o un senador, o un alcalde, quién sabe. Y eso es precisamente porque en este país no hay quien controle la Policía Nacional. No hay quien la controle, lamentablemente. Y este gobierno, de que está jodido, está jodido. Señores, gracias por su sintonía. La invitación para que mañana, Dios mediante, pues sintonicen tierno y contundente. Buenas noches y ojalá que Eduardo Ten, de una vez y por todas, salga de la Policía Nacional. Buenas noches. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809
923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.